your living room full, cause I'll transform back and I won't be coming. Hairless, hopeless, quite right, grumpy. I'm a werebear, shot a gypsy lady on a dare. It's a curse because I go from toes to claws, fur back to hair. Don't change it, not forget a full moon. Instead it happens when I hear this tune. It goes John, Jacob, Jingle, Hammerschmidt, and my nose. Hoy se pueden poner un poquito a los dos, así como para verlo a los dos, porque a tu novia la escucho nada más, pero no la veo. Ahí sí, porque con esto, porque yo estoy en cuarentena y con esto de la cuarentena sí me siento así como que estuviera presa. Ah, pero tú ya estás grabando en este rato. Que yo soy Rechuchita. Ese es el problema. Mi nombre es Katy Ross. Soy una productora audiovisual freelancer. Ya, de nuevo. Ya. Tit, corte, claqueta. Ahí. Ya. No, es que si me saco los lentes no voy a ver nada. Y eso a mí como que me permitió crear un personaje que era sobaco. Que originalmente la historia era súper sencilla. Era como que un día se despertaba, por ejemplo, y no sé, pues sonaba la alarma y le pegaba al despertador y una situación cotidiana. Pero quise aprovechar esa historia para fotocopiarla. Y me acuerdo que... Muy bien, me parece correcto. ¿Sabes qué? A mí me pasó que yo también pensé que era muy asocial. Yo te juro que pensé, ah, ya cuarentena, no veo a nadie, chao. Pero yo estuve 3 semanas en mi casa sin salir a la calle. Encima yo trabajo en un centro de salud. Entonces yo realmente mi cuarentena, mi semana en casa, debo respetarla por si sale a luz algún síntoma. Y a la tercera semana ya estaba perdida, loca. No podía más, necesitaba que alguien me hablara. Y fui como al banco a hacer un trámite. Y amaba que el guardia me saludara. Fue como que gracias por hablarme. Así como que muy feliz. Pero no, yo pensé que era más social y no, ya la tercera semana ya extrañaba que la gente me hablara y sonreír a la gente y no sé. Pero sí, eso. dale. en los podcasts que yo tengo, soy conocida por los 15 minutos de Emmy, que me hacen una pregunta y me voy a la chucha. Y así que entiendo cuando me voy en bola. No, no me preocupé porque yo soy igual. Un clásico. Es que justo teníamos a la mayor de los niños aquí que ella dibuja y estaba dibujando y se rió contigo y se fue a la vez. Ahí escuchó unos, ¿cómo se llama? Consejos de la tía Amy. A ver si tú. Yo de verdad no creo que sea conveniente que ella me vea porque a rato tengo que ir a cenarme. Pero corta esa parte, le voy a dar nada. Es que lo que pasa es que está refreno, tiene coronavirus, ¿eh? Ah, se pegó. Desconectando. Ah, caray, ya, dale. Dijo que estaba refreno y se desconectó. No sé todavía bien con qué cómic voy a seguir. Depende todo de cómo sigue esta maldita pandemia. Quizá uno erótico, otro de amor. Hace rato quería mirar para allá. Ya, espérate. Ahí está hablando. ¿Y este? ¿Cierto? Sí. Ese es de la portada número 10, de la versión de 10 años, viejo. Esta cuestión ya no existe. Ahí está Arrael, que es del mismo juego. From toast to claws,